¿Cuántos le dan gracias a Dios por este día? Por este día tan glorioso, por un día nuevo, que tenemos vida, podemos respirar. Me siento bien gozosa porque hoy se bautizan, creo que son 10 personas, 5 en la mañana y luego los jóvenes. Wow, de verdad que los felicito, este es un acto de fe. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Con sus palmas. Gracias.
esta mañana. Hoy entre los dos servicios tenemos 10 personas que se van a bautizar y eso Dios se merece un aplauso fuerte por esa bendición. Yes. Estos son personas que han tomado una decisión valiente de confesar que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador y hacerlo públicamente. Ahora mire, cuando nosotros aquí en Café tenemos bautismos, para que usted sepa, nosotros hacemos una bulla cada vez que alguien sale de estas aguas, porque toda persona que se va a bautizar aquí está declarando que Cristo es su Señor. Y nos dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, y si hay fiesta en el cielo tiene que haber fiesta en Café. ¿Cuántos dicen amén? Así que cada vez que uno de ellos salga de las aguas, usted se va a poner de pie, le va a dar un aplauso fuerte al Señor y va a dar un grito de júbilo y todo lo demás, porque usted está celebrando con ellos, amén. Así que yo quiero practicar, porque yo no quiero que nadie acá de lo que se está bautizando se sienta como que por mí no aplaudieron, ok. Así que vamos a practicarlo. Cuando yo diga tres, usted me va a enseñar cómo usted va a gritar y cómo usted le va a aplaudir al Señor, amén. Una, dos, tres, vamos. Así es que se hace. Padre, te damos gracias en este día por cada persona que está tomando esta maravillosa decisión de honrarte por medio del bautismo. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor amado, glorificándote en cada una de sus vidas, que seas tú edificándolos, que seas tú en ellos, Señor amado, y que Padre amado, Señor, sus vidas sean un reflejo para los demás de la vida maravillosa que tenemos por medio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a ver el video de Alexis Hernández. Sí, me llamo Alexis Hernández. Vivíamos aquí alrededor, bueno, en los apartamentos que estaban aquí al lado es donde vivíamos, y poco a poco escuchamos, y un día vino mi esposa y vine con ella y me gustó mucho. Mi vida antes de conocer a Jesús era un poco perdida. La verdad, pasaban las cosas y no sabía por qué pasaban. Y pues sí me vi en unas etapas difíciles, pero pues gracias me empecé a conocer y hay un poco más, hay un propósito. Ahora sé que es nada más confiar en Él y seguir adelante, y se va a poder. He decidido bautizarme porque yo he visto las cosas que he tenido que no me merezco, y me gustaría dar gracias y enseñar que intentar lo más posible para merecerme las cosas que tengo. Vamos a ver el video de Nancy Subiri. Mi nombre es Nancy Subiri. Mi vida antes de conocer a Jesús era estar en pecado. Mi vida ahora que lo conozco, pues me ha ayudado a ser más paciente y a, yo pienso que a ser mejor persona. Llegué a Café por medio de mi hijo, Alex, que él fue el que nos trajo. Yo siempre fui, desde chica fui a la iglesia cristiana con mi mamá, ella era cristiana. Pero luego, como a la edad de los 14 años, dejé de ir a la iglesia y pues hasta ahora que quise comenzar a estar cerca de Dios, porque pues ahora siento que lo necesito más que nunca. Quiero que entierre a la Nancy que había antes y ser una nueva persona en Cristo. Señor y Salvador, Nancy, en este momento yo te bautizo en el nombre.
del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el video de Armando Ríos. Mi nombre es Armando Ríos. Mi vida antes de conocer a Jesús era muy simple y sin esperanza. Yo llegué a Café, busqué una iglesia, me platicaron de la iglesia Café y llegué aquí y pues me gustó. Y aquí ya estoy desde ese entonces. Mi decisión de bautizo es porque yo sé que tengo un Dios de orden y disciplina y lo hago por obediencia a Él. Armando, tú has declarado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Armando, en este momento, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ven el video de la mejor parte de Armando Ríos, su esposa Cintia Bolaños. Mi nombre es Cintia Bolaños. Conozco a Jesús hace 7 años. Por primera vez mi mamá me llevó a una iglesia cristiana. Mi mamá insistía siempre en llevarme hasta que finalmente accedí. Y a partir de ese momento mi vida cambió para comprender por qué habían pasado las cosas, saber que no estaba sola y fue todo diferente. Podría decir que es un antes y un después. Yo hoy me quiero bautizar porque ha estado en mi mente por mucho tiempo y en mi corazón también. Simplemente ahora estoy soltando todo y solamente me estoy dejando llevar. Creo que es el momento correcto. No sé por qué justo hoy, pero le estoy haciendo caso en mi corazón y pues aquí está. Veamos el video de Francisco Medina. Francisco Medina Soto. Bueno, por la sencilla razón tomé la decisión, ya que no sé ni cómo explicarlo. Pero vamos a dar un paso, sé que no va a cambiar mi vida de una. Y seguir hacia adelante, en los caminos del Señor, a ver qué sucede. Una pareja que se bautizó, Nancy, su hijo se bautizó junto con ella, su hija se bautiza en el segundo servicio porque ella quiere bautizarse con el grupo de jóvenes. Qué maravillosa bendición lo que Dios hace. Ustedes van a ver que muchos pastores y ministros tienen esta camisa que dice "he decidido", y es porque estamos apoyando a todas esas personas que han decidido tomar esta decisión. Usted también tómela, usted también decídalo. No hay nada que perder en Cristo, hay todo que ganar. Amén.
Necesito por lo menos unas 15, 20 personas que se comprometan conmigo por 21 días a orar por todas las personas que en este día se está bautizando. No tiene que recordar el nombre, solamente recuerde a los que se bautizaron en el mes de octubre. ¿Cuántos se comprometen conmigo? De eso es que se trata. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por ser tan bueno y maravilloso. Bendice la vida de cada uno de los que está aquí hoy, Señor. Y que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, si hay alguien aquí que ha estado caminando lejos de Dios, que este testimonio de estas personas que se han bautizado hoy, que les sirva como evidencia de que tú eres el Dios que perdonas, que tú eres el Dios que restauras, que tú eres el Dios que sanas, que tú eres el Dios que liberta y que tú eres el Dios que nos amas. Y que toda persona que está aquí hoy, que vino sin ti, que entregue su vida hoy, Señor, aún en sus imperfecciones, para que ellos también un día tomen esta maravillosa decisión de públicamente confesarte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, yo sé que usted puede aplaudir más que eso, porque el Señor se merece toda la gloria y todo el honor. Es una gran victoria lo que acabamos de ver esta mañana. Es tuya la gloria, Señor. Aleluya. Mire, es un placer tenerlo aquí esta mañana, es un gusto para nosotros.